Amigas y amigos, bienvenidos a Mucho Chisme. Pues te cuento que se está haciendo viral un video en el que se ve cómo la gente se amontona, se avienta, se aplasta para entrar a un Soriana. Así es, para aprovechar las ofertas de Soriana. Esto ocurrió en Chilpancingo, la capital de Guerrero. Y pues al parece que este Soriana estaba este, cerrado y apenas hoy se iba a abrir promocionando ofertas. Así es, ofertas. Recordemos que Soriana pertenece al grupo... A de comercial mexicana y todo el mes de julio y también unos días de agosto pues están las ofertas de julio regalado y pues al parecer todos estos chilpalcingenses guerrerenses tenían muchas ganas de comprar su shampoo 3x2 aceite 3x2 oferta en leche en galletas todo al 3x2 2x1 y pues así está la cosa vean Pudo haber sido una catástrofe como otras veces o en otros eventos públicos donde eh, en un estadio, en un concierto, en una, eh, en un antro, en una discoteca hay sobrecupo y la gente no puede este, salir, se amontona y se aplasta y terminan muertos aplastados. Y vean aquí las imágenes son increíbles como eh, pues realmente están tan necesitadas las personas o están tan urgidas de meterse a un Soriana por una oferta de 3x2 para comprar tres aceites cuando estamos en plena pandemia, cuando Guerrero ha sido de las de los estados con más contagiados por coronavirus, por más muertes en coronavirus y pues miren, aquí no hay ni sana distancia, ni uso del cubrebocas, ni uso del gel antibacterial, ni se les toma la temperatura cuando entran y pues todos aquí están aplastados, todos aquí antes de verdad, de verdad, antes no murió una persona aplastada o a lo mejor ya en ese amontonamiento, en ese eh, bullicio que se ve a la entrada, pues ya a lo mejor hay varios infectados, tú no sabes quién sea sintomático y quién ya te pegó el coronavirus por tratar de ganar la oferta del 3x2, un shampoo, un jabón, un desodorante, que están al 3x2, galletas que ahorita están al 3x2, pues ya, ya te infectaron y te va a salir más caro el, el proceso de curación, la hospitalización, el tratamiento para curarte del coronavirus, eso si sí te logras curar, porque si en una de esas, a lo mejor hasta te infectas peor, tu cuerpo no tiene los anticuerpos necesarios y hasta la tumba vas a dar solo por tratar de aprovechar una oferta en un Soriana. Así están las cosas. Y bueno, pues este Soriana de la capital de Guerrero ya resultó este, con sanciones, ya, ya las autoridades sanitarias y las autoridades correspondientes, pues ya lo clausuraron como debe de ser, porque si van a hacer este tipo de ofertas, pues debieron haber contenido a la gente, a ver, en fila, en fila y cada espacio mínimo, mínimo dos metros de entre cada usuario, uno por familia, cubrebocas, en la entrada su personal capacitado con caretas, con guantes, con cubrebocas, midiéndoles la temperatura, echándoles gel antibacterial y solo dejando entrar en tandas de veinte, de treinta o de cincuenta personas, entran unas. Salen otras, como la mayoría. Ahorita no sé ustedes en su ciudad, eh, pero por ejemplo, yo donde vivo, este, está de que si vas a entrar a una horrera, a un Soriana, a un comercial mexicana, a un Walmart, eh, hay filas enormes. Por eso luego a veces ni vas, porque están las filas enormes, solamente dejan de entrar de tandas en tandas de 30 o 40 personas. Entran 40, entran 50 y tienen que salir esas mismas. Y te toman la temperatura, te exigen el cubrebocas, hasta careta, guantes, o sea, hay todo tipo de medidas. Y aquí, pues al Soriana se le olvidó que estamos en contingencia, los dejó entrar este casi, casi a punto de que ocurriera una catástrofe, de que una persona saliera pues lesionada, hubieran muertos, porque aquí eh, pudo haber, eh, pudo alguna persona, es un tumulto, o sea, habían, entran despavoridos como si realmente se fueran a ganar, no sé, ¿cuánto se pudieron haber ahorrado? Ok, llevas o por varias promociones de tres por dos o dos por uno, ¿cuánto te puedes ahorrar? ¿Mil pesos? por surtir tu despensa, por eh, exagerando mil pesos, ¿no? No te ahorras eso, o sea, han de haber ahorrado 200, 300, 400 pesos, pero por eso te vas a, a, a lastimar, miren ahí, casi, o sea, antes no se mató a alguien aquí y ya seguramente de ese montoncito ya hay uno o dos infectados, o sea, realmente el gobierno ha invertido mucho dinero en campañas de sana distancia, de Ponte el cubrebocas, ha multado, le ha exigido a comercios, a sobre todo a grandes cadenas como Soriana, como Comercial Mexicana que tomen las medidas sanitarias necesarias, pero tal vez eso se les olvide en un rato. En un rato de vamos a, a ganar un 3x2, me voy a ahorrar 15 pesos, me voy a ahorrar 30 pesos en una promoción. Yo sé que la situación está muy difícil. Yo tampoco pues no, la mayoría de nosotros no no vivimos en abundancia, vivimos día a día pero también querer arriesgar tu vida de esta manera por aprovechar unas ofertas que después, ok, me formo, voy a tardarme dos horas, tres horas más de lo que hubiera ido antes en, en una normalidad anterior, bueno, me formo, me espero, entro y ya consumo lo que tengo que consumir, pero no, la verdad que estas imágenes son para avergonzarnos a toda la sociedad mexicana. Qué vergüenza por nuestros compatriotas, por nuestros paisanos que existan este tipo de videos, este tipo de imágenes donde, eh, pues lo voy a decir así que suena mal, pero parecemos muertos de hambre, como si realmente unas galletas del 3x2, desodorante de 3x2, eh, aceite de 3x2, shampoos de 3x2 valieran la pena esto, mi vida valiera la vida de otros y valieran el ridículo que está haciendo esta gente, no, 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 esto pudo haber terminado en una tragedia, qué bueno que las autoridades de Guerrero... De Chilpancingo obraron bien y luego, luego fueron a multar, a sancionar, a clausurar este establecimiento para que sirva de ejemplo a todas las demás cadenas que tienen que poner orden, que si van a tener esas ofertas, y si la gente no se contiene, si la gente no tiene criterio, no tiene discernimiento para. Bueno, voy a tomar mi distancia, hay mucha gente, háganse en un lado, formemos una fila, formemos dos filas, todos distanciados. Si la gente no entra con ese criterio, pues entonces la, la, la gente encargada de esa plaza, de ese centro comercial, de ese autoservicio, supermercado, tiene que decir, a ver, no van a entrar, se cancelan las promociones, hasta que se formen, hasta que se espacien y de, y de 50 o de 40 por turno. Y vámonos. Pero no, no fue así. Y pues lástima. Lástima que estas imágenes sigan este, pasando en pleno 2020 en nuestro México lindo y querido. Luego dicen que por qué la pandemia no se acaba, por qué sigue habiendo seis mil, siete mil contagiados diarios, por qué siguen habiendo 500, 700 personas muertas por día. Pues lamentablemente es porque nosotros como ciudadanos no acatamos, no tenemos criterio y no queremos que esto se acabe. Porque miren, esta gente, ninguna de estas personas desea que se acabe la pandemia. No, a ellos les importa un bledo. Le importa que los hospitales estén saturados. Le importa un bledo miles de personas que, que han tenido un, un familiar, un ser querido que ya está muerto por el coronavirus. Millones de personas que han perdido empleos por el coronavirus. A esta gente les importa un bledo. Ellos quieren ganar su promoción del 3x2. Y pues es una vergüenza que en nuestro país pase esto. Pero así está. Y bueno, pues esa fue la nota. Cuídense, los quiero mucho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. <laughs> Thank <laughs> you.

kelawa yang